Vamos con tres datos que dejan retratado a Marcelo y más cositas del Real Madrid Girona. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al spin-off de lo que ha sido esa derrota del Real Madrid contra el Girona por 1-2. Vamos a escuchar al entrenador, a Courtois, a Odriozola y algunas cositas más, pero antes te recuerdo que si es que no lo estás, te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios del Real Madrid. No sé, yo creo que la primera parte no lo cabe, hemos jugado bien, igual el ritmo no era el ritmo que hemos jugado en Atleti o en Ajax, pero bueno, yo creo que jugamos bien la primera parte, ellos tuvieron dos que paré. Y segundo tiempo, pues no sé, yo creo que de repente ellos empezaron a jugar mejor, a crear peligro, paré 1-2, luego el penalti, yo creo que no sé, no lo he visto, pero era la lástima que le toca la mano, meten 1-1 y luego no encontramos la pelota, un tiro, lo paré bien y bueno, el segundo llega Portu justo y ya no me daba para sacarle porque ya estaba dentro y ya, no sé, es una lástima porque aquí era puntos de oro que teníamos que ganar hoy. Hay que hacer autocrítica, ver en lo que hemos fallado, mejorar y sobre todo recuperar anímicamente al grupo, que lo que viene es muy bonito. No hay que dar al Madrid por muerto nunca, jamás. Así que vamos a seguir peleando, luchando y hemos perdido una batalla, pero no la guerra. La primera parte yo creo que ha sido buena, nos hemos puesto por delante y hemos tenido incluso ocasiones para rematar el partido y ponernos 2-0. No lo hemos hecho, el rival también juega y por supuesto que tiene más tiempo de preparación del partido, pero ya te digo, no hay que poner excusas, hay que recuperar anímicamente al grupo y dar la cara. Con un rival que salió muy bien y muy firme, tanto en la primera como en la segunda parte. En la segunda parte incluso creció, que presionó muy bien, que atacó con contundencia y nosotros no encontramos esa profundidad cuando fuimos dominadores, que tendríamos que haber rematado en el primer tiempo, y cuando ya la buscamos en el segundo tiempo no encontramos esa energía para conseguirlo. Pues ese era el análisis de lo que ha ocurrido sobre el terreno de juego en esta mañana hoy en el Santiago Bernabéu, de algunos de los futbolistas y del entrenador, en un diagnóstico en el que coincido bastante, porque es lo mismo que más o menos os he dicho yo en mi crónica y en mi análisis, que es el anterior vídeo del canal. El Real Madrid, pues bueno, no ha sabido capitalizar las buenas ocasiones que ha creado en la primera mitad y al final se ha visto solo con un gol de ventaja, y luego en la segunda parte, pues bueno, se le ha sobrevenido encima a un Girona que ha crecido, que ha tenido más ritmo de juego, que ha tenido el control y que ha ahogado al Real Madrid, que este era, pues bueno, el partido número 14 que disputaba en el año 2019, así que pues en estas 6 semanas que llevamos de año ya ha disputado 14 partidos, y le han preguntado precisamente a Santiago Solari si toda esta acumulación de esfuerzos y la Copa del Rey, si las salidas a Barcelona, al Wanda y al campo del Ajax, pues han tenido un peso en el bajón futbolístico y físico del Real Madrid en la segunda mitad. Esto es lo que ha considerado Santiago Solari. Es duro porque veníamos con una muy buena racha y con una muy buena dinámica y los jugadores están muy bien. Evidentemente, de alguna manera hemos pagado el esfuerzo que hemos hecho en todas estas fechas anteriores con partidos tan exigentes y nos ha costado un poco eso, ¿no? El desgaste no es solamente físico, ¿no? Es físico, es mental, es de concentración, son muchos los factores. Y sí, evidentemente venimos de un trajín importante, de muchos partidos muy duros que hemos superado y puede ser que haya pasado factura a nivel de energía en el segundo tiempo, es probable. Y la verdad es que esto ha sido un bajonazo tremendo en las aspiraciones por competir la Liga del Real Madrid, porque la verdad es que, bueno, pues estaba cogiendo algo de buen color estas opciones que había en el campeonato debido a que la diferencia pues se había recortado un poco, a que hay un clásico dentro de 2 semanas, a que al Barcelona tampoco se le ve muy bollante, pero ahora esto parece pues el clavo definitivo en el ataúd del Real Madrid. De todas formas, los futbolistas y el entrenador siguen creyendo en el milagro. En absoluto, para nada. Seguiremos peleando por los 3 frentes que tenemos abiertos. La semana que viene hay otro partido. Nuestros rivales también tienen partidos. Todos los partidos son difíciles contra cualquier equipo, no importa la posición que esté en la tabla, como se ha demostrado hoy, que el Girona ha hecho un partido muy serio y nosotros tenemos que seguir intentando ganar para volver a recortar. Estamos vivos en las 3 competiciones, ya te digo, la Liga por supuesto ahora se pone un pelín más complicada, pero el Madrid ya ha habido años en los que se ha recortado mayor diferencia de puntos, así que vamos a seguir peleando hasta el final, que si algo me ha enseñado este club es eso, así que nada más. Y antes de meternos ya con el tema de Marcelo, os voy a contar pues un par de datos que se han producido durante el partido de hoy,
ya que Karim Benzema ha disputado su partido número 300 con el Real Madrid en el Campeonato Nacional de Liga. Es el segundo futbolista francés con más participaciones en la Liga Española, solo por detrás de Griezmann, que ha jugado 308 partidos entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Así que una nueva efeméride para Karim Benzema. Y hoy también se ha producido pues el gol número 15 del Real Madrid de cabeza. Ese tanto de Casemiro a centro de Toni Kroos ha sido, como os digo, el 15º que se consigue de cabeza, bien sea en balón parado o como ha sido este en jugada. Y en esto el Real Madrid es el líder de toda la competición. Nadie ha marcado más goles de cabeza. Los 15 goles con la testa de los 41 que lleva el Real Madrid pues representan que el 36% de los tantos vienen de cabeza, en un arte pues que, bueno, con hombres como Casemiro, como Sergio Ramos, como Varane, como Gareth Bale, el Real Madrid domina a la perfección. Y vamos ya con el tema de Marcelo, que ya os he leído también a muchos en los comentarios. Vuelve a ser un poco el blanco de las críticas, de las actuaciones, de la derrota hoy del Real Madrid. Sí que es cierto que la mayoría del peligro ha vuelto a venir por el costado de Marcelo, donde precisamente pues el Girona tiene a Cristian Portugués. Portu, que es seguramente el jugador más talentoso que tienen en la plantilla, de un centro suyo pues ha venido el penalti provocado por las manos de Sergio Ramos. Se le adelanta también al futbolista brasileño en ese rechace que deja Courtois tras hacer un paradón. Y pues bueno, como os digo, vuelve a salir en las fotos y se está haciendo bastante viral un estudio que ha hecho Mr. Chip en Twitter, comparando un poco el rendimiento de Marcelo con el rendimiento de Sergio Reguilón, que por ejemplo pues fue titular en los dos últimos partidos contra Atlético y contra Ajax. Y ha puesto tres tweets que realmente son bastante interesantes y que os voy a resumir. El primero es que el Real Madrid, cuando está Marcelo sobre el campo, encaja un gol cada 53 minutos, y que cuando está Reguilón lo hace cada 135. Así que pues que prácticamente encaja el triple de goles con Marcelo dentro del campo. Pero ojo, porque también pues ha hecho un estudio de cómo le va al Real Madrid en cuanto a victorias y derrotas con ambos futbolistas, y Marcelo en los 9 últimos partidos que ha disputado como titular en Liga del Real Madrid, el conjunto blanco ha conseguido 5 puntos de 27, lo cual pues son unos números bajísimos. Pero ojo, porque en los 8 partidos de Liga que ha sido titular Sergio Reguilón, el Real Madrid ha hecho pleno, 8 de 8 y 24 puntos. La verdad es que los tres tweets son demoledores. En cuanto vamos a la comparativa de Marcelo con Reguilón, está claro que Marcelo a nivel defensivo, bueno, y ofensivo también, está haciendo una temporada completamente lamentable, pero no creo que esas derrotas se tengan que achacar a Marcelo ni que las victorias se tengan que achacar a Reguilón las 8. Así que es evidente que el Madrid defiende peor con Marcelo, que es el futbolista más débil de todo el entramado defensivo del conjunto blanco, y que probablemente pues en varios partidos sí que le ha costado bastantes puntos al Real Madrid, pero insisto, no hasta la exageración con los números en la mesa es 100% real de haber perdido pues 22 de los 27 puntos que se han perdido con Marcelo sobre el campo. Pero de todas formas, esto yo os lo dije en un vídeo, al final está intentando recuperar a Marcelo por todos los medios, sabiendo que si lo recupera va a ser un pepinazo, porque es uno de los mejores, si no el mejor lateral izquierdo del mundo, pero que si no lo recupera y sigue teniendo estas actuaciones tan pésimas o como la que tuvo en el Camp Nou, le puede acabar costando el puesto a Santiago Solari. Bueno chicos, pues hasta aquí este vidiaco, este spin-off con las reacciones a lo que ha sido ese partido del Real Madrid, esa derrota. En un ratito, para rematar el domingo y la semana, se vendrá el Ask con vuestras preguntas que me habéis dejado esta semana, así que estate muy atento al canal. Déjame qué opinas de los tres datos de Marcelo, de si hay liga o no hay liga, de si es excusa o pretexto o razón la acumulación de partidos para explicar el bajón físico y futbolístico la segunda mitad. No sé, lo que te apetezca comentar siempre es bienvenido. Suscríbete si es que no lo estás, deja tu like. Hasta el siguiente vídeo.